Buena pregunta. Se dice que una persona es altamente sensible si puede responder afirmativamente a cuatro pilares, digamos nosotros, pero básicamente, puedo nombrar los cuatro, ¿eh? Pero básicamente viene a ser que tiene una alta sensibilidad sensorial. O sea, los cinco sentidos, incluso diría yo el sexto sentido, igual más desarrollado porque intuyes cosas, ¿no? O percibes cosas tan pequeñas que otra persona no nota. Y a raíz de esto, una alta sensibilidad emocional, porque claro, cada cosa que ves, que percibes, que escuchas, que notas, que sientes, despierta una emocionalidad, una reacción emocional. Bueno, los cuatro pilares los voy a nombrar porque los he acortado un poco, pero lo importante es poder decir rotundamente a estos cuatro puntos, ¿vale? Porque si falta uno, uno nos pasa, hay otro tema. El primero es la profunda o el profundo procesamiento de la información que te llega, ¿no? Esto de dar vueltas, o comerse el tarro, o sea, hay muchas expresiones, ¿no? Que dicen esto. El segundo pilar es la tendencia a la sobreestimulación, porque si te llega muchísima información y no tienes el tiempo disponible para gestionarlo debidamente, porque, claro. Bueno, los cuatro pilares los voy a nombrar porque los he acortado un poco, pero lo importante es poder decir rotundamente a estos cuatro puntos, ¿vale? Porque si falta uno, uno nos pasa, hay otro tema. El primero es la profunda o el profundo procesamiento de la información que te llega, ¿no? De dar vueltas, o comerse el tarro, o sea, hay muchas expresiones, ¿no? Que dicen esto. El segundo pilar es la tendencia a la sobreestimulación, porque si te llega muchísima información y no tienes el tiempo disponible para gestionarlo debidamente, porque eso es lo que tú decías, apóyale, afírmale en su sensibilidad. La diversidad es algo muy positivo. Tiene que haber niños muy sensibles y niños menos sensibles. Siempre lo ha habido, no pasa nada. Puedes pensar si no sabes que eres paz y que todo te pesa y todo es complicado. No hace falta que sea así. ¿Nos puedes explicar qué quiere decir personas altamente sensibles? ¿Cómo describir a las personas altamente sensibles? Buena pregunta. Se dice que una persona es altamente sensible si puede responder afirmativamente a cuatro pilares, digamos nosotros. Pero básicamente, puedo nombrar los cuatro, ¿eh? Pero básicamente viene a ser que tiene una alta sensibilidad sensorial. O sea, los cinco sentidos, incluso diría yo el sexto sentido, igual más desarrollado porque intuyes cosas, ¿no? O percibes cosas tan pequeñas que otra persona no nota. Y a raíz de esto, una alta sensibilidad emocional, porque claro, cada cosa que ves, que percibes, que escuchas, que notas, que sientes, despierta una emocionalidad, una reacción emocional. En caso de los PAS, muy fuerte, para bien y para mal. O sea, puedes sentirte eufórica por un, no sé, una obra de arte, un canto de un mirlo, por ejemplo, a mí siempre me pone en otro lugar. O una puesta del sol, un paisaje, música. Pero también puedes sentirte muy triste por tonterías, ¿no? O tonterías, es relativo, ¿no? Pero la muerte de un animal, por ejemplo, o un problema con los niños, yo qué sé, te afecta mucho, las cosas te afectan mucho en general y das muchas vueltas, ¿no? Es como, se dicen que somos gente profundas, subtitulado es que damos muchas vueltas, o sea, realmente queremos saber, queremos investigar, queremos saber por qué es lo que sea, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, hurgar y investigar. No, sí, realmente pensar, preguntas existenciales. Ya los niños vienen con este tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué comemos carne? ¿Por qué vivimos? ¿Qué hacemos aquí? Los animales nos entienden. Oye, yo qué sé.
este tipo de cosas. Pues esto es un poco el paquete, y claro, hay tests, hay el famoso test de Elaine Aron de creo que 22 preguntas, que lo puedes encontrar online en cualquier sitio, y a raíz de esto, bueno, varias personas han desarrollado otros tests, pero que vienen a ser lo mismo, pero igual con un resultado más afinado, ¿no? Con más matices, porque el test clásico tiene un sí, no, sí, no. Y claro, no todo es blanco y negro, o negro. Realmente la psicología, como tú dices, no está preparada. ¿Cómo nosotros podemos llegar al fondo de saber que somos personas altamente sensibles? Pues yo empezaría con este test, que, como te dije, ya se encuentra en muchos sitios. Y luego, es muy importante, bueno, los cuatro pilares, los voy a nombrar porque los he acortado un poco, pero lo importante es poder decir rotundamente a estos cuatro puntos, ¿vale? Porque si falta uno, uno nos pasa, hay otro tema. El primero es la profunda o el profundo procesamiento de la información que te llega, ¿no? Esto de dar vueltas. O comerse el tarro, o sea, hay muchas expresiones, ¿no?, que dicen esto. El segundo pilar es la tendencia a la sobreestimulación, porque si te llega muchísima información y no tienes el tiempo disponible para gestionarlo debidamente, porque claro, la vida tiene su propio ritmo y es un ritmo creado, o sea, la vida está creada por y para no paz. Entonces siempre vamos como jadeando, porque el tiempo nunca nos llega. Necesitamos mucho más tiempo para correctamente gestionar la información. Entonces nos sobreestimulamos, o sea, nos estresamos en un plis. Y sobreestimular también es marearte, bloquearte, ¿no? El primer ejemplo que te conté es que te chillan, ¿qué hago? Es que es un bloqueo. No puedes gestionar todo lo que te viene con un grito, porque es la intención que percibes, la actitud de la persona, el gesto, el lenguaje corporal, que es muchísima información a la vez, que es el segundo pilar. El tercero sería la fuerte emocionalidad, también en muchos casos traducido a empatía, aunque esto es discutible, porque empatía también es un terreno bastante aparte. Y la sensibilidad sensorial y también de cara a sutilezas, ¿vale? Elaine Aron utiliza las letras D-O-S, does, que en inglés suena muy bien y es fácil de recordar. Ahora, D-O-S en castellano no es nada, pero son los puntos. Y yo, la que te dije, si falta un pilar de los cuatro, no eres paz. Evidentemente, las características se solapan mucho con trastornos, con un número de trastornos. Por esto es tan importante poder decir rotundamente a estos cuatro puntos. Si la persona pasa por esto y dice sí, 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 pues mira, es paz. Sobrellevarlo, porque eso también es importante, saber sobrellevarlo, ¿no? Yo creo que el primer paso es, con una vez que hayas contestado sí, 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 empezar a leer sobre el rasgo, estudiarlo, ¿no? Y buscar gente afín. En Facebook hay muchos grupos, por ejemplo, si tienes gente cerca, a quedar con ellos para compartir y comparar vivencias, experiencias, y darte cuenta que lo tuyo no es tan raro. Porque si 2 de cada 10, que 1 de cada 5 personas tiene este rasgo, es común. Pero esto es un rasgo, no es un trastorno. Y a partir de ahí, pues mira, para mucha gente es suficiente. Ya saber, porque claro, cuando lees sobre esto te vienen un montón de herramientas, entiendes por qué te estresas, entiendes por qué tienes una tendencia de siempre agradar, de ayudar, siempre estás dispuesto a lo que sea y te vas agotando. Una vez que caes en esto, dices, vale, ok, entonces es fácil, en el fondo tengo que cambiar mi manera de actuar en la vida, mi manera de percibir las cosas, tengo que corregir creencias que tengo, como por ejemplo, una muy común es la baja autoestima, que por mucho que corro nunca voy a ser como los demás, entonces tengo que hacer más, 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 que es una trampa. Porque en la vida una paz o un paz puede ser como un no paz, es imposible, porque tiene otra wiring, ¿no? Está cableado de una manera diferente. Entonces un gato nunca puede ser un perro, aunque son animales. Exactamente. Cuando tú hablas de mundos sutiles, ¿qué quiere decir eso? Vale, esto también es una muy buena pregunta, porque mucha gente, cuando yo digo esto, entiende que ve entes, que ve fantasmas, muertos, energías,
pues la mayoría de paz no llega allí, ¿no? No es esto la característica de sutilezas. Me refiero más bien a, no sé, notar pequeñas cosas, por ejemplo, yo qué sé, si veo, sí, ahora veo el collar que llevas, por ejemplo, y no es una crítica, es una observación típicamente paz, que tienes dos cositas blancas y que no están equilibradas. Okay. Ese tipo de tonterías, sí. Son tonterías, pero te fijas en estas cosas. O entras en una habitación y ves que un cuadro no está totalmente recto, colgado, y no puedes resistirte porque te vas a levantar y lo vas a poner bien. Estas cosas, o sea, cosas muy pequeñas que sí que son sutilezas en el sentido de que no son importantes. Pero también puede ser que, un típico ejemplo, ¿no?, que seguramente te ha pasado, si eres paz, entrar en una tienda o una cafetería y dar la vuelta enseguida y salir sin saber por qué. Porque hay un mal rollo, porque la gente se acaba de pelear ahí dentro, que, no sé, hay algo que no está bien. Mira qué te digo. Y no sabes decir qué si alguien te pregunta ¿y por qué aquí no? Es que no sé, no me gusta. Yo entiendo. Entonces no quiere decir que es como una malcriadez de uno, sino simplemente la sensibilidad de uno. Sí. Sí, sí, es sensibilidad de lo que hay en el aire, de cosas pequeñas. Te fijas en todo, sin querer. Bueno, hasta que te des cuenta de que haces esto, entonces puedes frenar un poco. O sea, yo tenía que buscar un ejemplo y miro en la poca información visual que me permites a ver algo que me llama la atención y llegué a tu collar. Ya, después me lo arreglo. Bueno, no es para arreglártelo, es que... Es curioso que podemos utilizar lo que hay para explicar una cosa, ¿no? Está muy bien. Los padres que tienen hijos jóvenes, ¿cómo pueden hacer? Porque generalmente te llevan a la psicología o a la psiquiatría para ser tratados y recibir medicamentos. ¿Cómo podemos hacer? Es terrible porque el niño acaba medicado y esto es de por vida, ¿no? Es un drama. Bueno, la primera pista que te puedo dar, que es un rasgo genético. Si tú o el padre de la hija, en este caso, es PAS o se reconoce en el perfil de PAS, hay una probabilidad que la niña o el niño o el hijo también lo sea. No siempre es así, pero si ninguno de los padres es PAS, no es muy probable, por no decir es improbable, que un hijo salga PAS. Bueno, esto para empezar. Si sabes esto, porque la mayoría de los adultos se descubren a través de los niños, curiosamente. Porque a mi hijo le pasa algo y no sé qué es y no puedo ayudarle y nadie sabe y ahí empieza la investigación. Bueno, mira, los puntos son iguales para adultos o los pilares como para niños. Solamente que un niño y un bebé menos no sabe expresarse, no sabe decir que las cosas le molestan. Yo no sabía del rasgo cuando yo tuve mis dos hijos, pero mi hija, bueno, los dos son PAS, uno es introvertido y otro es extrovertido, es otro tema. Pero mi hija lloraba muchísimo, siempre lloraba, y yo pensaba... Lo único que sabía yo o lo que podía imaginarme es que estaba incómoda o que le dolía la panza. Y no era esto, me di cuenta que no era esto, pero no era capaz de pensar lo que podría ser. Ni idea. Entonces yo como madre he sufrido mucho con una hija que siempre lloraba, que no había información. Esto es casi hace 40 años. Entonces la moda era, deja llorar, porque se tiene que acostumbrar. Y ahora pienso... ¡Qué horror! ¿Qué he hecho? Bueno. No, pero es así, ¿no? Porque reflexionas, te das cuenta, todo acabó bien y son dos hijos maravillosos, que bien adaptados, es que hay ningún problema, ¿vale? Pero no ha sido fácil. Entonces, si tienes, por ejemplo, un hijo o una hija que llora mucho y tú estás convencida que no es por hambre, que no es dolor de panza, que no tiene aire, igual es que le molesta un exceso de juguetes en su habitación, porque hay mucha información sensorial. Igual le molesta, y esto seguramente fue el caso de mi hija, este molinillo que tenía por el móvil, ¿no?, que tenía por encima de su cuna, que yo justamente ponía para que se calmara, y que a ella seguramente la volvía loca porque no paraban de mover las cosas. Y una música como metálica, que en el fondo no es música, porque es una reproducción metálica. Y que esto la molestaba mucho. Y yo dándole más. O sea,
¿Te das cuenta? Y gracias a la información que ahora tenemos, dice, bueno, algo hay que le molesta, vamos a probar quitando cosas, quitando información, a ver si se calma, cambiando la ropa sintética, no, es que no lo aguantan. Mi hijo no aguantaba la lana, yo vivía en Holanda, o sea, le ponía lana, hasta el día de hoy no lleva lana. Prefiere acrílico, curiosamente, y algodón, pero lana, le rasca la piel. No, no, son ese tipo de cosas, ¿no? Que como padre, si tú ahora conoces el rasgo y tu hijo o hija se queja por cosas o viene con preguntas, dices, ¿esto de dónde lo has sacado? Pues tomarlo en serio. O si se preocupa por amiguitas que, yo qué sé, ahora hay muchos niños, por ejemplo, que ven la información de los niños refugiados o los que bueno, a México, ¿no? El tema que tenéis allí, es demencial. Aquí tenemos en el Mediterráneo la gente que se ahogan cada día, cientos de personas, que es algo que no quieres. Qué horrible. Que no puedes concebirlo porque es tan, tan horrible, ¿no? Y los niños PAS en este caso, también les llega esta información y se alteran porque sienten este dolor ajeno. ¿Y por qué es? Y no entienden, porque para un niño, un adulto es una persona responsable, es su ejemplo. Y si esta persona, este adulto cercano, no se altera frente a un drama de este tamaño, no entiende el mundo, ¿no? Y como conecta mucha información y piensa mucho, quiere saber, te hace preguntas. ¿Por qué dejamos? ¿Por qué construimos un muro en México? ¿Por qué no puede venir la gente a vivir aquí? ¿Aquí se vive bien? ¿Qué contestas? ¿Entiendes? O sea, y tienes que contestar y no puedes decir a un niño PAS, esto te lo explico cuando tienes 18 años, como hicieron conmigo mi padre. Cuando tienes 18 años te explico todo, pero yo quiero saber ahora. Claro. La frustración de no obtener respuestas. Pues niños PAS son así, o sea, se frustran cuando no les contestas, cuando no les tratas, como ellos son muy sabios, por decirlo de otra manera, ¿no? Ellos se pueden aislar en su mundo, me imagino que llegan algún momento que, no sé cómo se lleva el tema del colegio, pero de alguna manera si son así, ellos se aíslan de las personas también, ¿no? Sí, irán, se van, dice, se aíslan. Sí, es una opción que tienen, claro que sí, es como un poco autogestionarse, ¿no? Si tengo menos gente, tengo menos información por gestionar. O tengo menos dolor que asumir. Bueno, ahí es la parte empática, ¿no? Ya entiendo. Es un sufrimiento hoy en día. Este es un tema muy profundo y lo más importante es que los padres sepan apoyar a sus hijos, porque ellos no saben. Lo primero que digo, lee. Mira, en Estados Unidos, los que habláis el inglés, sois afortunadísimos, porque los libros de Elena Ron están en inglés. Y tiene 6, creo, hasta la fecha de hoy, que podéis leer, incluso uno sobre niños. O sea, estáis de suerte. Aquí la gente no habla el inglés, entonces se tienen que apañar con lo que hay. Con tus libros. Mis libros, por ejemplo, y ahora de Elaine tenemos 3 traducidos a castellano, sé que ya es mucho, que durante 15, solamente había uno. Pero hoy ya tenemos 3, o sea que ya hay algo, ¿no? Pero, o sea, infórmate, hay muchos artículos online, no quiero ponerme laureles, pero yo tengo un blog con más de 150 artículos sobre cualquier tema relacionado con PAS. O sea, infórmate y claro, el niño, si es PAS, pues eso, lo que tú decías, apóyale, afírmale en su sensibilidad, la diversidad, es algo muy positivo. Tiene que haber niños muy sensibles y niños menos sensibles. Siempre lo ha habido. No pasa nada. Los sensibles vivimos la vida de una manera y los no sensibles de otra manera. No sé si te has leído Aarón, pero lo que ella dice, que el rey tiene soldados y tiene consejeros. Soldados no en el sentido de que es gente que siempre se pelea y lucha, pero los que hacen el trabajo duro, el trabajo físico. Mientras que los consejeros son los que piensan, que los que huelen el peligro, si hay peligro, no sé, que son sabios, que piensan, ¿no? Que trabajan la información, que estudian, que escriben, que leen, que crean arte.
porque también somos los creativos. Y tiene que haber de todo. Y entre todos, o sea, porque los unos no son mejores ni peores que los otros, pero entre todos podemos construir un mundo sano y equilibrado. Pero por esto es tan importante que los PAS sepamos valer de nosotros. Claro. Lo que tenemos que aportar. Claro, no, de verdad que me encanta la información porque es una información súper valiosa y para muchas personas, porque realmente es, al menos sobre todo en mi cultura hispana, también es nuevo. Descubrí que estabas como colaboradora del doctorado. Sí. Esta es la que habla español. Ya estás en Mallorca y a mí me encanta Mallorca, ¿sabes? Ya, gracioso. Argentina, sí. pero es una información muy importante que debemos como que compartirla más y hacerla más propaganda, porque hay que... Hacerlo más visible, me gustaría llamarlo, ¿no? Es que llegar a la máxima cantidad de gente posible. Hay una sola pregunta que me falta, es ¿y cuál es la diferencia con los niños, con las personas extrovertidas? Vale, no hay diferencia, o sea, Elaine Aron, cuando empezó su investigación, ella pensaba que estaba investigando la introversión, ¿vale? Y luego se dio cuenta que no, porque hay PAS introvertidos y extrovertidos. Dentro del grupo PAS hay un 30%, perdona que si te mareo con porcentajes, pero es así, somos un 20% de la humanidad y dentro de este 20% hay un 30% que es extrovertida. Pues lo único que pasa es que todo es más intenso. O sea, mientras que un PAS introvertido puede ser acusado de un comportamiento tímido, inhibido, que generalmente simplemente está recopilando información antes de lanzarse, un PAS extrovertido se lanza. Es mucho más reactivo, es mucho más, igual es más rápido, es más intenso. Los PAS extrovertidos generalmente hablan mucho, hablan. Pero lo más importante es que yo te he dicho que los PAS en general, que nos saturamos, si un PAS introvertido se satura, se aparta, coge un libro o da un paseo o está consigo mismo, está tranquilo. Pero si un PAS extrovertido se satura y esto pasa de un momento a otro, es que va muy rápido, lo que necesita realmente es una habitación oscura sin ninguna información sensorial. O sea, es todo lo que te dije, pero en una manera mucho más intensa. Y una imagen que se utiliza para los PAS extrovertidas es vivir en una montaña rusa, ¿no? O con un pie en el acelerador y otro en el freno. Es que nunca sabes medir exactamente dónde estás y cómo medirte. Vamos, qué interesante. No tiene más difícil el PAS introvertido que el PAS extrovertido que el introvertido, mucho más difícil. Qué interesante. ¿Cómo salió eso que empezaste a hacer coach de personas altamente sensibles? Es una historia bastante larga, pero intentaré de cortarlo lo más posible. Yo, como hace 15 años ya tenía una pareja, un chico del sur de España, no sé, que de vez en cuando levantaba la voz, por decirlo suavemente. Realmente se enfadaba por nimiedades, tonterías, y me gritaba, con lo cual yo me bloqueaba. Y esto le molestaba mucho a él, y él en una de estos ataques que tuvo, me dijo que lo mío que no era normal, gritando evidentemente, que estaba muy enferma y que esto de bloquearse era material de psiquiatra y que realmente tenía que hacer algo para, no sé, para curarme. Yo, bueno, no utilizaba la palabra loca, pero iba por ahí. Y que buscara en internet qué me pasaba. Yo soy traductora, o sea, me he formado como filóloga y siempre he traducido libros, así que como un libro al mes. Con lo cual siempre tenía y tengo el ordenador abierto y el ordenador directamente
Y busqué, no sé por qué, pero en inglés, high sensitivity, no sé, esas cosas que te pasan, ¿no? Y enseguida di con Elaine Aron, ¿cómo no? Porque no había nada más hace 15 años. Y claro, de repente, o sea, empecé a leer, a devorar, pedí sus libros y me di cuenta que lo mío de loca, nada, simplemente altamente sensible, highly sensitive. Y claro, luego, ¿qué haces? Porque te das cuenta que lo tuyo no es tan grave, que no es ninguna enfermedad, pero a lo mejor si tienes que aprender alguna herramienta para poder funcionar mejor. Con lo cual, empecé a buscar un coach. Coach que entiende la alta sensibilidad. O sea, ambas cosas en España no existía en aquel entonces. Entonces, di con una coach en Estados Unidos. Una chica que, no sé, también estaba muy familiarizada con el tema. Y empecé sesiones con ella. La compré 10 sesiones. Y mientras que estaba haciendo trabajo con ella, que además me gustó muchísimo, me di cuenta como si uno de cada 5 personas es altamente sensible, porque esto es el resultado de la investigación de Elaine Aron, ¿dónde están? Porque en España también tiene que haberlos, hombres, mujeres, niños, ¿dónde? No conocía a ninguno. Entonces decidí de cambiar mi vida, de dejar la traducción, de empezar a formarme como coach y adentrar mucho en la alta sensibilidad para realmente conocer el tema. Y esto fue lo que hice. Evidentemente la formación no estaba tampoco en España, tuve que hacerlo online con prestigiosos institutos americanos. También entré en contacto con Elaine Aron, que en aquel tiempo todavía era contactable, y claro, ella me ayudó muchísimo y empecé. Tú eres la fundadora de Personas Altamente Sensibles en España, ¿no? Sí, realmente fui. Es curioso, ¿no? Que como Giris dice aquí, como extranjera, yo llevaba viviendo, bueno, ahora son como 25 años, o sea que unos 10 años viviendo aquí, y que topas con esto, ¿no? Y que realmente tu tarea vital sería esto, ¿no? De introducir un tema ahí. Mientras tanto, me he jubilado. O sea que ya por edad, porque he parado, mi misión era introducir el tema, y ahora soy consultant de Elaine Aron, porque he pasado por una formación privada con ella, y o sea, cosas han cambiado y he dado un paso más, he cerrado un tema y ahora estoy en otro. Qué bonito. Muchísimas gracias, Karina. De verdad que esta información ha sido súper valiosa. No, tú nos puedes decir cuál es, dónde te podemos encontrar o dónde podemos encontrar tu información. Sí, gracias, por supuesto. Mi web es personasaltamentesensibles.com. Y luego también tenemos una asociación aquí en España, que es asociacionpas.org. Por favor, iros a org y no al otro. Org, lo repito claramente. Donde también damos información, me puedes encontrar en Facebook bajo mi nombre directamente, pero también en un grupo, la persona altamente sensible, que también es de APASE, de la asociación. Estamos en muchos sitios, en Twitter, bueno, no te voy a aburrir más porque esta es información excesiva, pero desde mi web llegas a todo. Otra vez, la web es personasaltamentesensibles.com. Vale. Y repito, que hay un blog allí que aporta información y es gratis. Muchísimas gracias, Karina. Karina Seger de Bale. Muy bien. Muchísimas. Ha sido todo un placer entrevistarte. Y de verdad que una información muy valiosa para todos. Porque, como tú dices, de 5 hay uno. Varias personas podemos ser paz. Sí, más de uno, pues sí. Pues muchas gracias a ti también por esta ventanita, esta posibilidad de poder compartir el rasgo, porque realmente es esto que me lleva, ¿no? La divulgación del rasgo y llegar a gente para que se den cuenta que la vida es mucho más bonita y valiosa de lo que a lo mejor puedes pensar si no sabes que eres paz y que todo te pesa y todo es complicado. No hace falta que sea así.